Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua UNICEF, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua UNICEF. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba. La nostra convidada d'avui diu que és molt important tenir una visió positiva de la vida, perquè durant el transcurs de la nostra existència ens passaran coses bones i no tan bones, però l'important és connectar amb la nostra passió, sigui quin sigui el nostre estat o situació, però intentar de no deixar de mirar la vida amb il·lusió. Comencem! Benvinguts al Viure des de l'Essència. Avui ens acompanya una dona que irradia frescor i serenitat. Ella és llicenciada en empresarials, experta en nutrició i cuina terapèutica i autora del mètode Siéntete Radiante, del que recentment ha publicat un llibre, un mètode perquè les dones ens sentim radiants. Pilar Benítez, benvinguda al programa. Gràcies, encantada d'estar aquí. Dius que les persones hem d'iniciar canvis, no? A vegades ens costa això del canvi. Bueno, no es que nos cueste el cambio, es que estamos en cambio permanente. Lo que se trata es de estar con energía y centradas para que los cambios no se nos lleven por delante. Com diu Heràclit, no? L'únic que no canvia és la paraula canvi. Exactamente, exactamente, sí. Però ens fa por a vegades. A veces da miedo y sobre todo es que hay hábitos que están tan instaurados que aunque sepamos que no nos convienen, no sabemos cómo hacer para cambiarlos. Es eso más que miedo, es el no saber cómo hacerlo. I aquí ve que amb el teu llibre, el Siéntete Radiante, ens vas donant unes pautes, no? Si més no, per connectar una miqueta més amb nosaltres mateixes. Sí, sí, sí. Yo lo que intento es dar unas pautas prácticas para la mujer de hoy que trabaja, que tiene que combinar trabajo, hijos, familia, pareja, cuidarse, ocio, lectura, tantas cosas en un día, ¿no? Entonces intento darles una guía práctica para poder mejorar los hábitos y mejorando los hábitos para que estén mucho más centradas, equilibradas y puedan dar cabida a todo en sus vidas sin volverse locas. És que a vegades és per tornar-te boja, no? Por eso. Perquè realment la dona sembla que inclús pugui tenir un rol complicat, no? Perquè és que hem d'estar tot arreu. Realment hem d'estar tot arreu. Yo pienso que hay que tener el centro suficiente como para saber priorizar, porque no podemos estar en todas partes, es obvio, y si lo intentamos no hacemos nada bien. Entonces yo creo que al final lo importante es estar, o sea, llevar una vida con unos hábitos buenos que nos ayuden a estar con energía, centradas, y entonces sabremos a qué dedicar nuestros recursos. De quina manera distribuir-ho, no? Exactamente, sí. Ah, perquè tema de la parella, els fills... Nuestro tiempo, sí, cómo repartir entre trabajo, hijos, sin sentirnos culpables por los hijos cuando estamos trabajando, ni sentirnos culpables por el trabajo cuando estamos con los hijos, la pareja cuando podemos y los amigos, mira, tres veces al año. Claro. Entonces, de esta manera... És una manera de repartir-ho, de gestionar-ho bé des del nostre centre. Exactamente, exactamente. Hi ha un moment, suposo que el fet de l'escriptura del llibre, de tot aquest procés del Siéntete Radiante, quin moment és el que a Pilar... Què succeeix a la teva vida? Perquè tu vas estar estudiant ADE, a ESADE, i després et vas començar a interessar per el tema de la nutrició, la cuina macrobiòtica, el cuidado. Ara ho has reflectit en el llibre. Què va passar a la teva vida? Pues lo que suele pasar, que me hizo falta encontrar una manera de cuidarme para poder tener energía para todo lo que quería hacer. Empecé a buscar... También te tengo que decir que tuve un problema de salud. No era grave, pero era molesto, era incómodo. Entonces empecé a buscar maneras de solucionarlo. Y topé con la medicina natural, a raíz de un amigo que me lo recomendó y se lo agradezco infinito. Y a partir de ahí se abrió todo un mundo para mí. És allò que diuen que les casualitats no existeixen, no? Sí, exactamente. Quina edat tenies, més o menys? 35 años. Perquè tu ets mare de família numerosa. Sí, sí, yo he tenido 5 niños. O sigui, que coneixes ben bé què és estar pels fills, estar per la parella, el tema laboral... Claro, claro. Entonces se abrió un mundo entero para mí. Y me di cuenta que con la alimentación, simplemente sabiendo qué comer, qué no comer, cómo combinar los alimentos,
podía solucionar los problemas de salud que yo tenía, había tenido hasta el momento, prevenir, y además es que me sentía tenía mucha más energía, pero mucha más energía, o sea, no es un tópico, realmente me sentía mucho más despejada, con mucha más vitalidad, y con los años, bueno, de hecho dejé lo que estaba haciendo y me dediqué a esto, porque me pareció apasionante. Y con los años, aprendiendo y estudiando y viviendo, he ido integrando la práctica de la alimentación terapéutica, la cocina terapéutica en la que me he interesado y he trabajado bastante en los últimos años, con la práctica de la meditación y con la práctica del ejercicio y aprendiendo a respirar bien. De totes maneres, per això, sí. Ara ens parles d'un organigrama que és fantàstic de poder-lo portar a terme, però hi ha hagut algun moment que tenies la sensació de que havies de tirar la tovallola, que no podies, que et senties sola? En aquest canvi, no? En aquest canvi que va començar, podem dir, als 36, una dona que havia estudiat empresarials, ben formada, que tenia, diguem, la vida molt ordenada, que va haver algun moment que tenies la sensació de que estaves molt sola, de que deies, haig de fer un canvi perquè no sé per on agafar-ho, a part del tema de l'enfermetat, que deies que hi havia algú que et cridava que havies de canviar els teus hàbits, no? Et vas sentir sola? Ho dic perquè a vegades, i probablement hi hauran telespectadores, no? I telespectadors, perquè tot això també es pot traslladar als senyors, no? De que en algun moment dient, no puc més, tiro la tovallola, sempre ha d'haver-hi una espurna de llum de dir, no tiris la tovallola, continua, perquè acabaràs trobant el teu camí. Yo creo que tirar la toalla en ningún momento, porque no sé si va con mi carácter, pero tirar la toalla no, pero sentirme sola, desde luego. Desde luego, cuando inicias un cambio en la vida, algo distinto de lo que vienes haciendo, que lo haces porque sale de dentro, por tu propia intuición, y a veces es algo que no has podido explicar porque todavía no sabes bien bien qué es aquello que estás buscando, sino que sigues tu intuición, luego con los años te das cuenta de que ibas en una dirección, pero cuando empiezas a caminar, pues sí, claro que me sentí sola. I comences a caminar i probablement et sents sola, no? A vegades et pots sentir una mica sola, estant molt acompanyada, perquè no s'entén el canvi, no? Sí, lo que pasa es que cuando... Para mí fue tan increíble darme cuenta que comiendo solamente con la alimentación pude curar algo que la medicina convencional pues, le estaba costando mucho hacerlo. Yo me daba cuenta que era algo concreto, porque yo soy una mujer que me gusta ver las cosas prácticas y ver los resultados de las cosas. Y cuando vi lo espectacular que podía ser el hecho de cómo te encuentras si comes bien, para mí no era una inspiración, sino que era algo que yo quería aprender, algo que sabía que existía. ¿No? Quin és el primer hàbit que vas canviar? Perquè probablement a l'alimentació, per on va començar la Pilar Benítez, no? Quins ingredients eren els que... Bueno, pues empecé por eliminar de mi dieta ingredientes que no nos ayudan demasiado, ingredientes que son, dijéramos, extremos, y a alimentarme de alimentos más centrados, alimentos ecológicos, alimentos sin tóxicos, alimentos que son de toda la vida, arroz con lentejas, verduras, pescadito, buenos aceites... Pilar, tot és molt més senzill. Claro. Quan dius alimentos tóxicos, ¿quins són els alimentos tóxicos? Alimentos tóxicos serían aquellos que cuando los comemos producen en nosotros efectos que no van en pro de nuestros procesos, ni en pro de que nuestros órganos estén más vitales, ni nuestra sangre tenga los minerales que tiene que tener, o el pH que tiene que tener, o tóxicos que se acumulan en nuestros órganos o en nuestros tejidos que luego nos cuesta eliminar. Posem-li un nom, sucre? El azúcar sería un alimento muy extremo. Es un alimento que nos acidifica, roba minerales para metabolizarlo, roba minerales, también drena algún complejo vitamínico. Es un alimento que nos produce una subida muy rápida de glucosa en sangre, pero luego el organismo segrega insulina y entonces tenemos los bajones. Es un alimento que no nos interesa demasiado. Entonces, yo sería, si tuviera que recomendar qué es lo primero que debemos, si no eliminar, porque tampoco me gustan los fundamentalismos, pero sí rebajar al máximo, sería el azúcar. Y todo lo que lo contiene, ojo, porque hay azúcar. Tots els derivats, eh? Sí.
Quin tipus de dona, de noia, ve a la recerca del teu llibre, no? Perquè probablement hi ha una suma de preguntes que són d'un nombre majoritari de senyores que venen cap a tu. Podríem estar parlant de la menopàusia, potser? Perquè el llibre és a partir dels 50. Dius, com cuidar-se la dona a partir dels 50? A ver, el método está dirigido a cualquier mujer. Yo veo chicas joven, desde jovencitas a mujeres ya de 70 años que quieren seguir siendo dueñas de sí mismas. Con eso me refiero a no perder memoria. Sobre las mujeres en la época de la menopausia, claro, es de gran ayuda. Porque es un momento complicado para la mujer, es un momento de grandes cambios. Y entonces es de gran ayuda porque puedes ayudar. Envejecer, vamos a envejecer todos. Es un proceso biológico que de momento es irreversible. Y tiene su porqué, ¿no? Pero con un tipo de cuidados y de dieta adecuada puedes ayudar a que este envejecimiento biológico sea lo más dulce y lo más vital posible, ¿no? A més, sin perder capacidades. Clar, la dona que hem d'estar radiants, no? Perquè hem d'estar sempre bé, és aquesta sensació de que sempre hem d'estar en el nostre lloc, no? Sí. Tampoc cal a vegades. No, claro que no, porque nuestro sitio no es estar guapas y estar, sino estar en nosotras mismas y compartir lo que somos, ¿no? ¿Por qué la palabra radiant? Porque me encanta. Es una palabra porque yo quería expresar un sentimiento que es un sentimiento como de vitalidad, de calidez, que va de dentro para afuera. Entonces es una palabra que expresa esto. Porque no solo estar radiante es para tú estar fenomenal, sino para poder compartirlo, ¿no? Con nuestras familias, nuestros amigos, nuestras parejas. Entonces me pareció que era como muy expresivo. Sí. En el llibre, quins passos hi ha a seguir, Pilar? Es divideix en quatre, potser? Yo hablo de tres fases, porque lo que intento es acompañar en el proceso de cambio de forma paulatina y progresiva para que nadie se asuste ni abandone porque le resulte complicado. Entonces, en cada una de las fases hablo de alimentación, hablo de respiración, no nos damos cuenta y no somos conscientes de cómo respiramos, hablo de ejercicio, hablo de meditación y luego hablo de algo que yo llamo conexión con el propio talento. Que tiene mucho que ver con lo de viure des de la essència. Amb la teva pròpia essència. Sí. Passa que probablement, veiem, és molt bonic, però ens trobem moltes vegades que volem començar processos, volem fer meditació, volem canviar la nostra alimentació. No sé si és perquè tenim un propi sabotejador mental intern que no ens ho permet, però ens costa el que dèiem inicialment de la conversa, el canvi, no? Què recomanaries? Perquè moltes vegades diem, oh, que bonic poder seguir aquest procés, però m'encallo, no puc continuar. Com ho podem fer? Per quina cosa petitona podríem començar a sentir-nos una mica radiants? El secreto está en hacerlo poco a poco, en no querer hacerlo todo de golpe. El secreto está empezar por pequeñas cosas. Pues a lo mejor bajando un poquito, a nivel de alimentación, bajando un poquito la cantidad de azúcar, es que lo vamos a notar mucho. Bajando quizás menos carne, un poquito más de legumbre, lo vamos a notar mucho. Vamos a cambiar. Vamos a empezar y en vez de arroz blanco, arroz refinado, vamos a empezar a introducir los alimentos integrales. Pues vamos a tener arroz integral, pero más no, ya está. No hay que comprar, no hay que meterse en el súper ecológico y comprarlo todo. No, porque luego llegas a casa, te apasionas, te ilusionas. Ay, esto y esto y esto. Llegas a casa y dices, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cómo lo cocino? ¿Cómo lo combino? Entonces lo que yo aconsejo es empezar poquito a poco y por eso voy diciendo, ¿no? Ahora vamos a empezar con estos cambios, con estas recetas. Como irás sintiéndote mejor, te vas ilusionando. Cuando ya dominas el arroz integral, entonces ves a comprar quinoa. Pero antes no. Y así, poco a poco. Paulatinamente. ¿No? Paulatinamente. ¿Quién es el teu plat preferit? Pues yo adoro el arroz con lentejas y lo digo todo el rato. ¿Sí? Sí, condimentado con un poquito de sésamo tostado y unas verduritas. Eso sencillo, sienta bien. Lo digieres bien. Ojo que el arroz integral para digerirlo bien hay que hacerlo bastante. Y la lenteja también, ¿eh? No puede necesita estar... mucha cocción. Sí. Necesita cocción, sí. Pero encuentro que es un plato sencillo, económico, rico y, bueno, ya lo notaréis. Sí. ¿En quines dones t'has inspirat? A mí esta pregunta me la han hecho alguna otra vez y realmente las mujeres que me inspiran son mujeres que me encuentro y me he encontrado a lo largo de mi vida, mujeres sencillas, mujeres que con una sonrisa en la cara cada día van a trabajar, a veces dejan a sus hijos fuera de sus países y teniendo, que a mí eso me parece tan difícil, ¿no?
pues incluso en esa situación van a trabajar cada día con sonrisa, con ilusión, con ganas, están presentes en lo que hacen. Eso es bien difícil, ¿eh? Cuando tienes un drama familiar o que puedas estar presente en tu trabajo, en lo que estás haciendo, sin estar con la cabeza en otros. Este tipo de persones. Honrar aquesta dona treballadora, sí, que ha d'estar tot arreu i que a vegades els propis, sí, recursos no li donen, sí, permís. Sí, no? Sí, sí, sí. On creus que radica el poder de la pròpia dona? On creus que neix? Yo creo que hay algo intrínseco en la mujer, que sea madre o no, es bastante común, o es común a casi todas las mujeres, que es esa, esa necesidad innata de sostener, nutrir lo que hay a tu alrededor. Yo creo que eso a las mujeres nos da mucha fuerza. Nutrir tu familia, pero también tu comunidad. Por eso yo creo que si las mujeres se cuidan y las mujeres están bien, es parte del secreto de que las comunidades funcionen bien. Uh-huh. Si en una familia la madre, la esposa, la pareja, la hija mayor están bien, la hija mayor, no me quiero, no, las pequeñas, uh-huh, también, están bien, yo de verdad creo que se sostienen mucho mejor las familias, los hogares. Se passa que a vegades això també sona massa responsabilitat, no? Perquè sembla que pesi més la responsabilitat amb la dona que l'home. No ho sents així, tu? No, no es una responsabilidad, es para que puedan cumplir con su naturaleza de la forma más fluida y más mejor posible, sin sentirlo como una carga, ¿no? Y probablemente desde la comunicación muchas vegades y el diálogo, ¿no? Sí, también, por supuesto. Es importante. Por supuesto, sí. Todo el tema emocional es muy importante, sí. Cuando eres mare, lo que dèiem, mare de familia nombrosa, ¿no? ¿Quina es la frase que més els repeteixes als teus fills? Sé que alguns estan estudiant fora, ja grans. Sí, son unas cuantas las que les repito. Pero sobre todo... La que prima. La que prima es que sean conscientes de lo que hacen, de lo que dicen, de sus vidas. Que sean conscientes de que lo que hacen repercute a su alrededor. Básicamente sería esto, de que sean conscientes, de que no vayan por ahí, por el mundo, haciendo sin ver al lado de quién paso, o si le estoy pisando a alguien o no, uh-huh, o que, ¿no? Que vivan con conciencia. Y luego ya cada uno, pues... Que faci el seu camí, ¿no? Exacto, exacto. Una frase que t'acompanyi a tu, a Pilar Benítez, en el teu dia a dia. Anda. A part de la consciència, que veiem que n'hi sí, tens molta. Podría ser yo puedo. Sí, frente a cosas que me parecen complicadas o difíciles o... Pues venga, venga, venga que puedes, va. Realment el poder de la paraula, eh? Sí, sí, sí. Una persona de referent a la teva vida. De referente. Pues mira, por ejemplo, a mí me impresiona, y sé que puede ser un tópico, pero me impresiona mucho la vida de Mandela. El hecho de que alguien pueda estar en prisión tantos años sin desarrollar rencor, sin salir y buscar revancha, me impresiona mucho. Esa capacidad de tolerancia, ¿no? De asumir que lo que está pasando es porque tiene que ser y porque yo sigo mis principios y estoy aquí porque no lo comprenden, no porque sean unos... Desde el amor, siempre desde sí, el amor, ¿no? Sí, yo cuando conocí la biografía de Mandela me impresionó mucho. Sí. Que cada día se feia el llit meticulosamente, sí, como si fuese una obra d'art, ¿no? Era una manera de proyectar... Exactamente, exactamente, ¿no? Estando en lo que hacía en cada momento, aunque fuera una vida tan monótona y tan aburrida, pues fíjate, ¿no? Que ha llegado personas como, por ejemplo, yo estoy hablando de él en este momento, por hacer esas cosas tan... Ya no por todo el movimiento político que generó, ¿no? Sino por su manera de vivir. Desde su esencia. Sí. Et diré unes paraules i a veure on et transporten, d'acord? Ja, vale. Si jo et dic il·lusió. Amanecer. Por. Un lastre. Un peso. Amor. Família. Decepció. Algo necesario para aprender. Coratge. El motor. Un motor. Mort. Cambio. Vida. Naturaleza. ¿Qué te agradaría que te preguntessin que no te han preguntado mai? Bueno. Porque seguro que te han preguntado muchas cosas.
Que no me hayan preguntado nunca, pues no sé qué decirte, Gloria. No sé què dir-te. No? No. És curiós perquè és una pregunta que els nostres convidats sí. no tenen resposta. T'ha passat més vegades? M'ha passat més vegades. Ah, doncs mira. Què és, que t'agradaria que et preguntés que no t'han preguntat mai? I no, no. No lo sé. No tens resposta, Pilar. No, ara mismo no. Pues és això, que no hi ha res que s'hagi de preguntar, que tot està amb nosaltres, no? Que realment tot flueix. Lo darrer que fas abans d'anar-te a dormir... Dar les gràcies. I el primer que fas quan et lleves. Dar les gràcies. Dar les gràcies. Què és per Pilar Benítez viure des de l'essència? Pues algo fundamental. Viure des de l'essència és la manera de vivir. És com jo concibo vivir. Si no, no tindria sentit. Si no connectes amb el teu centre, no? Claro, porque la vida és un recorrido que tenemos que hacer para aprender, y si no lo estamos haciendo desde nosotras mismas o desde nosotros mismos, siempre hablo en femenino, ¿vale? Claro, la de la experiencia. Sí. Pues no tiene, no le veo el sentido. ¿Es de valents? Puede que sí, pero no tiene por qué. Yo creo que es de ser humano, ¿no? Sí. Moltíssimes sí, sí. gràcies, Pilar Benítez. Ara tenim una secció, el programa que es diu Salviadoria. Coneixes Josep Pàmies? Sí, i tant. L'Estèvia. Sí, sí. Té les plantacions a Balaguer. Sí. Doncs bé, estimats telespectadors, som-hi ja amb la secció de Josep Pàmies, de Salviadoria. Avui plantarem, parlarem de la planta barruguera. Som-hi. Avui amb el Josep Pàmies parlarem de la herba de les orenetes, la planta barruguera. Quines propietats té la planta barruguera? Bueno, com el mateix dita diu, l'herba de les orenetes, és perquè les orenetes saben que quan els seus pollets tenen els ulls inflamats, van piquen aquesta planta i se li posen els ulls de les seves cries. Desinflama els ulls, va bé per les catarates, per les retinopaties, per les màcules, és a dir, per la gent gran quan se fa gran, va molt bé ficant una mica de suquet que s'extrau d'aquesta planta aquí damunt de les parpelles dels ulls. També es diu herba de la llum, per això, no? Perquè les catarates abans no hi havia aquesta cirurgia tan extraordinària i es feia pues, sucant amb el suc, amb el suc fresc d'aquesta planta. També parlant de les catarates, sí, de sí. Les pigues malignes, de quina manera? Sí, les pigues malignes pues, també igual, se fa suc d'aquesta planta i es frega la taca, o la piga, dolenta, i al cap d'un mes normalment està ja curada aquella piga. O sigui, podem agafar nosaltres la sí, fulla? Sí, sí. sí, sí. Ens la podem menjar? I té aquest làtex? No, menjar no, és tòxica. Val, important saber-ho. És aquest làtex que trau. Sí. Pues, bueno, si això fos una berruga o una taca, pues, se faria així. Mm. L'efecte d'una pomada, no, diguem-ne? Sí, però no agredix la pell, eh? I, inclús si no agredix l'ull, imaginem-nos com pot agredir la pell. I aquesta taca, que no és maligna, doncs no sé si la trauria o no. No cal totes les taques de la pell quan mos fem grans, però si una taca que veus que creix molt de pressa, cal fer amb aquest suc, o bé simplement trinxant tota la fulla, perquè quan no hi ha prou suc, se trinxa tota la fulla, una mica de saliva, i quan tens aquest làtex fet, doncs, bueno, doncs te pots sucar pell, o et pots ficar aquí damunt dels ulls, que si tens problemes de vista... Carai! Si tens aquestes pigues, taques... No? Pigues, taques sí, de pell... Taques del sol, allò que... Es fan malignes, així de senzill, eh? El propi suc de la planta, sí, sí. Per dintre és tòxica, però és una gran planta pel càncer de fetge. S'ha de prendre unes dosis molt controlades. Però fins i tot hi ha un medicament patentat, que es diu Eucrain, amb 1.800 euros una dosis d'un dia, que està extrau d'aquesta planta. Per tant, jo penso que és més barat fer una planta de casa. Més barat i sense efectes secundaris, sí, sí. Que diem. Aquesta planta no? És molt fàcil d'aplicar, no cal infusions, no cal res, s'ha d'utilitzar tal com és. La importància de no ingerir-la? O sigui, és una planta que no podem... S'ha d'ingerir, però ja amb l'assessorament d'un fitoterapeuta, un homeòpata, que sàpiguin del que fan. No? Llavors, no és tòxica, com no hi ha cap planta tòxica que no sigui adequada per la salut de les persones, perquè sempre l'obrir és qüestió de la dosi. No? On te la podem trobar? Als marges dels rius, normalment, amb zones molt fresques. Sempre hi és, eh? Vull dir, és una planta que, si la gent la visualitza en aquests moments, veurà com és molt fàcil d'identificar-la si va per les vores dels rius. No? És una planta que la podem tindre pràcticament sempre. És una planta perenne que va desorrellant fillolets per baix, però a la vegada fa llavors. És a dir, que
En piques una planta i mai més deixaràs de tindre la berruguera. ¿Qué te ha semblat, Pilar? ¿La coneixies, aquesta planta? No la conocía, me ha parecido muy interesante. Sí, sí, todo lo que nos cuenta el señor Pàmies es muy interesante. És molt interessant. Sí. La veritat és que sort en tenim de tots els seus coneixements i de quina manera ho està projectant. Sí, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, Pilar Benítez. Moltes gràcies per mostrar-nos el teu llibre, tot aquest projecte, i moltíssima sort, amb ganes de tornar a estar amb tu. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. I a vosaltres, estimats telespectadors, moltes gràcies per ser-hi. Hem de sentir-nos radiants, per sentir-nos feliços, per sentir-nos estimats, que de vegades sembla una utopia, però no ho és. Dins d'aquest munt de responsabilitats que adquirim en aquesta vida, és molt important que no ens oblidem de deixar un espai, petitó que sigui, per nosaltres. Moltes gràcies i fins sempre. Cada vegada que et veus una ampolla d'aigua Unicef, tres nens en situació d'emergència, a milers de quilòmetres de tu, poden tenir aigua potable tot un dia. Nova aigua Unicef. L'aigua que no s'acaba quan s'acaba.